queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos dándole los últimos detalles a nuestra hermosa mesa porque ya esperamos a nuestros invitados de lujo como todos los días. Y nuestros principales invitados, ¿quiénes son? Por supuesto que ustedes. Bienvenidos al programa. Hola, Oscarito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, que se viene la temperatura agradable otra vez en la ciudad de La Paz. Ay, 11 grados en el centro, por si acaso. Salió el sol, ¿no, Oscarito? Sí, sí, hay un lindo sol en este mediodía de este miércoles 11 de abril. Y así comenzamos casi al mediodía. Bueno, yo estoy aquí en mi sectorcito, uno de mis favoritos, ¿quieres que te diga? Porque está Lifebuoy a la mano, como siempre, para protegerme del 99.99% de las bacterias. Este producto usted los encuentra, hablo del gel, del jabón de tocador, de todo. Los encuentra en las tiendas de barrio y en todos los supermercados del país. Yo protejo a mi familia contra el 99.99% de las bacterias usando jabón antibacterial Lifebuoy. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos ya nomás con casi al mediodía? Quiero decirles que es una experimentada modelo que se ha iniciado con Promociones Gloria a tan solo 15 años. Esta agencia la invitó a diversos certámenes de belleza donde tuvo destacadas participaciones, llegando incluso al título más preciado como es el Miss Bolivia. Olivia Piñeiro Benacho, representante de la belleza boliviana, nació en Santa Cruz de la Sierra. Psicóloga de profesión, habla español, inglés, portugués e italiano. Entre muchas actividades, trabajó en la UNICEF en un programa de prevención de los derechos de la niñez y la adolescencia. En el 2010, frente a 16 candidatas, salió Miss Santa Cruz. Ese mismo año, el 26 de agosto, se presentó al Miss Bolivia Universo. Esta gran exponente de la belleza nacional representó al país en la elección de Miss Caraibes Hibiscus 2012 y 2013, en la isla de San Martín, llevándose la corona. Es imagen de importantes empresas como Pinturas Monopol, Bodega de Vinos Aranjuez, Importadora Campero, Río Grande, Nibol Sociedad Anónima, Hansa Limitada, Yambala, Joyería Andrea, Ingenio Guavirá y Pantene Institute a nivel internacional, que llega al rescate de las mujeres bolivianas para hacerlas brillar, estando entre un grupo selecto de destacadas mujeres latinoamericanas elegidas por esta marca como embajadoras de la belleza. Al igual que Lucero en México, la top model Giselle Bunchen del Brasil, la periodista Sara Carbonero de España y la actriz Liv Taylor en Estados Unidos. En definitiva, es una digna representante de la belleza boliviana. Hoy, en Casi al Mediodía, Olivia Piñeiro. Bueno, mírenla, qué mujer más hermosa. Es la primera vez que yo la conozco en vivo y estoy impresionada. Gracias, realmente bienvenida. Estaba esperando la oportunidad para conocerla, muchísimas gracias. Lo mismo, Olivia, y estás llegando de Estados Unidos, de Miami. Sí, te cuento que llegué el lunes. 10 días, ¿no? Estuve un poquito relajándome después de tantas actividades, contentísima de volver a Bolivia, siempre es bello volver a tu tierra, que te reciban con cariño y bueno, más que todo ahora viniendo a cumplir mis actividades con Pantene. Bueno, eso es lo que quiero que nos cuentes, por favor, aunque lo vamos a ampliar en la mesa. Tú eres la embajadora de Pantene en Bolivia. Así. La primera, además, en la historia de nuestro país. ¡Qué orgullo! ¡Felicidades, Olivia! Gracias, realmente, mira, es un honor para mí pertenecer ahora al equipo de Pantene. Me siento tan privilegiada que una marca tan importante en el mundo haya puesto su ojos en mí, pero no solo en mí, sino en nuestro país. Es eso que te quiero contar luego. Muy bien, Olivia. Muchas gracias. ¿Estás preparada para comer delicioso? Claro que sí. Adelante, siempre. Estoy encantadísima favor. De poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Olivia. Le decíamos, recién llegadita de Estados Unidos y ya se vino al programa. Gracias, Olivia, por esa deferencia con nosotros. Bueno, ganador por naturaleza. Él ha ganado como jugador, sin duda. Y es muy metódico como entrenador. Con solo 17 años ya participaba en giras internacionales. Le tocó terminar el bachillerato en la Argentina. El haberse iniciado tan temprano y esa su tenacidad lo han convertido en un maestro del fútbol.
Ramiro Blacuto Rodríguez nació en La Paz el 3 de enero de 1944. Es entrenador de fútbol y exjugador de la selección boliviana. Debutó en 1959 en el Club Bolívar, equipo en cuyas divisiones inferiores se formó. En el 61 y con tan solo 17 años, realizó una gira por 12 países europeos como refuerzo del Club Always Ready. En enero del 63 se trasladó a Buenos Aires para estar en las filas de Ferrocarril Oeste, jugando 2 temporadas en el campeonato argentino. El 65 viajó a Europa para jugar por el Bayern Múnich en la Bundesliga alemana. Una vez terminada la temporada, volvió al Bolívar y jugó hasta 1971. Luego, nuevamente salió al exterior, esta vez al Perú, para jugar en el Melgar Fútbol Club de Arequipa. Después del 74, volvió a La Paz y jugó en Die Strongest, donde acabó su carrera como atacante después de ganar el título nacional. En su debut internacional, ganó el Campeonato Sudamericano, celebrado en Bolivia en 1963. Fue elegido como el mejor jugador del torneo. Con la selección boliviana, jugó 23 partidos y marcó 3 goles durante 1963 a 1972. En enero del 79, comenzó su carrera como entrenador, dirigiendo al Club Bolívar en varias ocasiones. Entrenó también a equipos como Die Strongets, Blooming, Chaco Petrolero, Litoral, Guavirá, Wilstermann y Real Santa Cruz. El año 99 se trasladó al Ecuador, dirigiendo primero al Aucas y luego al Nacional del Ecuador hasta el 2003. El Deportivo Cuenca y Oriente Petrolero fueron sus dos últimos equipos como entrenador. También entrenó a la selección boliviana los años 91, 92 y el 2004 en sustitución de Nelson Acosta. Hoy, en Casi al Mediodía, Ramiro Blacud. Bueno, aquí está el maestro, el maestro de los maestros, digo yo, don Ramiro Blacud, bienvenido. Para mí, es un placer tenerlo, pues. Bueno, ¿cómo está la academia? ¿Cómo está yendo su academia? Está yendo bien y ya he llegado a un momento en que me he comprometido con los chicos, de manera que estoy dedicado a esa formación de niños y jóvenes para que tengamos niños bien integralmente, bien educados. Claro. Y también bien formados deportivamente. ¿Con cuántos alumnos cuenta la academia? Nosotros tenemos 80 alumnos de diferentes edades. ¿Desde qué edades los reciben? Desde los 4 o 5 años hasta los 14, 15 años. Bueno, esa es la edad clave para perfilarlos como buenos futbolistas, como ha sido aquí Ramiro Blacut, que empezó tan jovencito, ¿no? Sí, hoy en día, científicamente, los chicos son mejor formados que en nuestra época. Yo he tenido la casualidad de tener escuelas fortuitas, caídas de arriba, de Dios. Y esas escuelas han sido muy importantes en mi formación. Prácticamente he comenzado a los 12 años recién, pero en el colegio siempre jugábamos. Claro. Y esas escuelas han sido fundamentales para que se ha ido formando a través de esa vida, el criterio de que los chicos tienen que ser formados adecuadamente, tanto como deportistas, pero más como personas. Claro, claro. Bueno, hoy tenemos a dos grandes, dos ganadores, gente que con su esfuerzo y su impulso ha llegado tan lejos. Olivia Piñeiro y don Ramiro Blacut. Luego de la pausa, conversamos con ellos de nuevo. Tantas cosas en la pausa. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esta es una semana de aniversarios. El domingo ha sido el Tigre, que ha cumplido 104 años de vida, y el Bolívar va a estar de fiesta mañana. ¿Cuántos años? ¿87 años? Correcto. Imagínense, también toda una vida. Sí. No, toda una vida de éxitos. Pero bueno, el menú, por favor, Oscarito. Por supuesto, hoy la Suisse nos trae a la mesa una dosis exquisita de comida gourmet. ¿Qué tal primero una entradita de saltimboca tarijeña? En abril, mejor que eso no hay. Esto es langostinos a la plancha con jamón crudo de Tarija y salvia. Muchas gracias, Oscarito. Más adelante vendrá entonces el plato de fondo, que lo estaremos conociendo. Adelante, sírvanse, por favor.
Y personas como ustedes deben tener tanta disciplina en su vida, imagino, Olivia. Porque se cuidan pues de la comida, no fuman, no toman, llevan una vida muy metódica, ¿no? Sí, en realidad es una buena medida, porque normalmente nuestra juventud tiene otros hábitos, los que no son ligados a estas normas, ¿no? Pero en realidad no es que tiene que haber una privación de todas estas cosas, sino que todos los excesos son malos, ¿no? Claro. Y Olivia, para tener tremendo físico. Bueno, yo le contaba ya al señor Ramiro fuera de cámaras que realmente estudié en un colegio donde nos inculcaban muchísimo las actividades alternas. Si no era el deporte, uno tenía que estar en una actividad cultural. Si no era la cultura, uno tenía que estar en una actividad musical. Algo, pero uno tenía que hacer. Y yo era deportista, netamente. ¿Siempre deportista? Eso le estaba comentando también. ¿Y en qué deporte? Te cuento que hice básquet, hice vóley, hice natación, corrí atletismo. ¡Wow! Y en un momento también de niña llegué a hacer gimnasia olímpica. Me encantaba muchísimo. Bueno, tener ese cuerpo o ese físico no es tan sencillo, ¿no, Olivia? Requiere de disciplina, como decíamos. La verdad que sí. Creo que la disciplina y la responsabilidad son los pilares fundamentales que te llevan al éxito en la vida. Sin eso uno no puede seguir adelante, no hay un rumbo claro en donde uno pueda seguir. Así es. Olivia, tú nos decías que has estado en Estados Unidos. Has tenido contacto con la cadena Telemundo en ese país. Así te han hecho entrevistas. Así es. Agradecida, la verdad, por una persona que conozco que justamente es boliviana. Ella vive ya hace mucho tiempo en Estados Unidos y trabaja en Telemundo para esta cadena. Ella es Silvana Camargo, una amiga muy querida. Y bueno, ella ni bien supo que yo estaba, que estaba yendo, me extendió la invitación para poder conversar de todos estos temas que últimamente estoy trabajando. Y yo encantadísima, siempre que yo pueda dar a conocer el nombre de nuestro país, mencionar a Bolivia fuera de nuestras claro fronteras. Pero es que ni en sus vacaciones descansa esta hermosa mujer, ¿no es cierto? Llega a Estados Unidos a vacacionar y ya está trabajando y promocionando a nuestro país. Ha sido un programa en el que estamos seguros que ha ido muy bien, Olivia. Bueno, ¿y Contacto TV se llamaba el programa? Te cuento que ella trabaja para Con Estilo TV, es un programa en internet. Ah, y el programa se llama Contacto TV en Telemundo y ella tiene un sector en farándula. Muy pronto ya va a estar la entrevista, yo creo que 1-2 semanas máximo. Y nos encantaría entrevistarla también a esta chica que se está luciendo, es boliviana, ella trabaja en una cadena internacional. Sí, en la Telemundo. Verdad vamos que... a, nos vas a dar todos los detalles, seguro, por favor, que sí. Olivia. Bueno, Ramiro, yo tengo curiosidad de preguntarle, ¿qué le dijeron sus padres cuando desde tan temprana edad ya se inclinaba hacia el fútbol, ¿no? Y los que lo entrenaban seguramente ya lo avizoraban como un gran futbolista, un gran profesional en esto. En realidad, en mi época, los papás eran un poco reacios a que su niño sea futbolista, digamos, concretamente. En otros deportes, quién sabe, con menos posibilidades. Pero de esa forma, en mi casa, me toleraban